Es semanita, ¿no? Semanita picante, previa al clásico, se habla de absolutamente todo. Tema arbitraje en el medio, tema eh, Peñarol va a llevar el ómnibus que va a llevar, el ploteo que hay, vamos a estar viéndolo. ¿Quién va a ser el Community Manager de Peñarol el clásico? Se está hablando absolutamente todo lo que hay a la vuelta. Claro, lo que importa es lo deportivo, ¿no? Y de, también vamos a tocar un poco de eso, vamos a hablar del Zorro Suárez, eh, cómo está, si llega el clásico o no llega, lo, lo último que tenemos de él. Eh, y lo que es, lo que salió en las últimas horas, ¿no? El audio de bar del partido de Peñón Racing. Lo que es ese audio, lo que es ese audio. Demuestra cada vez más que el bar. A Uruguay llegó para complicar más las cosas y que evidentemente eh, lo manipulan como quien el bar acá en Uruguay, obviamente que en otras partes del mundo, pero sobre todo acá en Uruguay se manipula como quiere el bar. No no deja claro. Cada vez que escuchas un audio bar de una jugada polémica acá en el fútbol uruguayo te da la sensación de que hay algo turbio de por el medio, de que hay este desencuentros entre el árbitro principal y lo que es la cabina del bar. Vamos a estar repasando todo eso y más. Probable de Peñarol. Y sí, vamos a tocar un probable. Eh, el de lo que puede llegar a ser. Estamos a miércoles. Eh, todavía falta un poco la semana como para saber algo más concreto de quién va a jugar. Pero obviamente que uno puede imaginar si puede delinear lo que es un 11. Sobre todo en el Peñarol. del 2024. ¿no? Lo que es este Peñarol. Que tiene jugadores titulares que son indiscutidos y que el técnico le gusta respetar también una base del mismo. Vamos a hablar de todo eso eh, y más de cara a, a lo que es el partido y tal vez sea el partido que defina el campeonato uruguayo. Muy probablemente sea uno de los partidos que defina el campeonato uruguayo. Por lo menos la anual. Yo creo que en caso de que Peñarol logre hacerse con el clásico, el anual la liquida, para mí la liquida. No hay muchos equipos, prácticamente que no lo hay. Equipos que le puedan sacar puntos a Peñarol, hay que decirlo. Está muy bien Peñarol eh, deportivamente, tiene un plantel superior eh, en cuanto a todos los equipos del, del medio local. Yo incluso, creo que incluso está hasta un poco superior en esta segunda parte del año a lo que es el plantel de Nacional, que sigue la, la primera parte del año. Eh, estaba, tenía más recambio que Peñarol, tenía recambio de mayor calidad. En este segundo semestre, a mí me parece que Peñarol está mejor en cuanto a plantel. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos, eh, se, puede, se pueden dar muchas cosas y eh, hay que tener en cuenta otras cosas también, que son los factores de lo que es el arbitraje, entre otras cosas. Eh, como ya sabemos. Peñarol va, va a estar jugando el domingo 4 de la tarde. Clásico arbitra Leodán González. Ese partido sumamente picante. Sumamente picante. Eh, en donde va a estar en el bar Cristian Ferreira. Y el árbitro Abar va a ser Diego Dunajek Hoy habló Leodán, también le preguntaron en cuanto a todo. Habló Cristian Ferreira también. Digo, va a ser un clásico sumamente picante. Esto ponía Rubio en su cuenta de, de WhatsApp, en sus estados de WhatsApp hace horas atrás. El ómnibus eh, el con el que Peñarol va a, de ahora en más eh, transportar a los jugadores. Este domingo estrenaremos esta nueva belleza que tanto trabajo nos costó. Así llegaremos al estadio de nuestro tradicional rival, ómnibus que homenajea a varias generaciones y nuestras cinco libertadores. Gracias a todos los que ayudaron para hacer, eh, para hacer lo posible. Vía Nacho CM, que bueno, está. Esto, lo de, yo creo que la gran noticia, la, de, de, de la semana es el Nacho, Nacho Rulio CM, ¿no? Digo, es algo que, que obviamente nos tiene a todos, para mí no, no es serio, pero bueno, entiendo que, que también a veces pasan cosas que, 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 que no son serias los clubes y que espero que también sea un poco de juego, ¿no? No, no, no. Realmente no creo que, que Rulio vaya a ser quien se cargue de el Community Manager. Pero la verdad que hemos visto tantas cosas que no sorprende que, que vaya a pasar y que veamos a Rulio subiendo videos, subiendo cosas a la cuenta oficial del club. El domingo previo al clásico. O mismo la cancha. La realidad. O sea, la realidad es esa. Bueno, este es el ómnibus con el que va a ir Peñarol. La verdad, muy lindo diseño. Eh, vi mucha gente también preguntándose por qué está Valentín Rodríguez ahí. Y yo me la llegué a preguntar. Y decía, sí, la verdad que sí. Pero después me pongo a pensar y digo, ¿qué fue lo más importante tal vez que vieron eh, los más pibes, los más jóvenes, los que hoy están entrando a la etapa de adolescencia? No vieron a Peñarol, finalista de América, en el 2011. Lo, lo que tienen es esa campaña de Sudamericana con un Peñarol jugando muy bien y con un clásico ganado la llave de octavos. ¿Quién hizo ese gol? ¿Quién fue el destacado de, de la llave? Cuando miramos a Valentín Rodríguez, ¿de qué nos acordamos? De ese clásico, de ese gol. Y por ese lado puedo entenderlo también. Aparte también es un, un clásico en su momento que se volvió a jugar en el Parque Central después de muchísimos años que no se jugaban. Y Valentín fue quien hizo ese golazo, recordado obviamente por todos eh, nosotros. Entonces también por ese lado entiendo que esté Valentín Rodríguez en el ploteo ante tantas glorias y figuras del club. Eh, en cuanto tomando también lo que es la generación más reciente que no ha visto nada y que seguramente le, algunos le preguntas quién es el de la izquierda y no te sepan decir que es Mazurkevich por ejemplo pero bueno está eh, en cuanto a eso, por un lado, eh, también Peñarol comenzó las obras de las dos canchas en el complejo Washington Cataldi, como bien acá informa Wilson Méndez, a, a nuevo y tendrán eh, riego subterráneo, drenaje de primer nivel y la capa de arena que le hace más blanda. Toda la obra tendrá un costo aproximado de unos 240 mil dólares. Se esperan que, lindas, que estén listas en enero. Esto es eh, la promesa que le, le realizó Eduardo Seindestad a... Eh, Aguirre si Peñarol pasaba lo que eran los, los cuartos de final de Copa contra eh, Flamengo. A mí me parece que invertir en infraestructura siempre es bienvenido y es un aplauso. A mí me gusta que Peñarol invierta en infraestructura porque es una parte fundamental de esto. Eh, y me van a poner y me van a decir, pero ¿qué canchas y en dónde entrenaba el Peñarol del 87? El fútbol cambió. En ese sentido el fútbol cambió rotundamente. Hoy los equipos se preparan de otra manera. Sigue siendo fútbol en las cosas básicas. De que no tiene mucho misterio. En que eh, no, el fútbol uruguayo es verdad que ha perdido esencia. Ha intentado jugar algo que no es, que no siente. Y a lo largo de estos años ha perdido identidad. Porque negarlo sería sería insólito. Ha perdido identidad. Incluso Peñarol ha perdido identidad. Que hoy Dios Airre se la está devolviendo de a poco. Pero la infraestructura es algo fundamental en el fútbol hoy en día. La preparación, los, las herramientas que tienen los futbolistas para, para afrontar lo que es la temporada, es fundamental. Peñarol hoy no usa la ciudad deportiva, la usa muy poco, usa más los aromos. Y era impresentable totalmente que la, la única cancha en la que entrenamos la mayor parte del tiempo no esté en las, en las condiciones de primer nivel. Entonces, bueno, se dio una inversión de 240 mil dólares por parte de Peñarol. Eh, que obviamente la pidió, dio irre. Eh, esta inversión. Y Peñarol va a mejorar lo que es la cancha del complejo Washington Cataldi. Conocido como los aromos. Eso por un lado. Por el otro. Los audios del bar. Los audios del bar, muchachos. Los audios del bar. No sabes. Si agarrarte la cabeza. Pues la verdad que. Vamos a escucharlos ahora acá. Yo lo escuché previamente antes de arrancar el video pero creo que lo, quiero que lo escuchemos todos también eh, todos juntos en... vamos a escucharlos todos juntos ahora no porque la verdad que es es una locura total escuchar los audios del bar pero Vamos con eso. Para mí no hay nada. Para mí no hay nada. No. No. no, no. Dice que habla a ceras, eh. Que no juegue, que no juegue. No juegue, esa man no, gestionada. No juega el balón el jugador de ¿Ara? Peña. ¿Puedes ir para atrás de vos? Ahí va. Pero ¿Ara? más, más, más despacio. De de... vamos, vamos a ver quién juega por el balón primero. Mira. El, el Racing no juega el balón nunca para mí. No, después viene se lanza. Esto, esto, y a ver otra que cuando a darle impacto. Necesario. No no, es innecesario. Ay, ¿Viste que hay un lo, pacalo, lo, 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 lo engancha con la pacalo, pierna? Acá lo ah, Lo engancha con la pierna, porque ahí, digamos, lo que es, es Jonathan Fuentes aprecia que lo engancha con la pierna. A ver. Digo, si vemos un enganche con la pierna, es un contacto. Por lo tanto, Dentro del fútbol, bien entendido, es un contacto de falta. Si no cancha con la pierna, es porque no le permite seguir, le mete una zangadilla. Sigamos escuchando. La derecha, engancha de de la pierna izquierda. Exacto. ¿Cómo no, no se lanza ahí, mirá? Para mí sí. no sí. ve. Eso lo van a revisar y si me van a llamar. ¿Lo tenés que cobrar vos? No, no, otra forma de para corroborar ese ese toque. ¿Cómo va chequeando? Verdad. Si le pega con esta no ahí. Él va a su carrera, nunca pone la pierna, claro, el delantero no lo pone. No no juega el balón, ¿Sí, clarísimo. planísimo. Es ¿Sí que dice el delantero, el delantero no no pone, no pone la pierna. O sea, eh ¿qué quiere decir esto? Que no intenta buscar el contacto de falta. Lo de Javier Cabrera es un movimiento natural de un jugador que está corriendo hacia la pelota para poder llevársela antes. Y que no llegue, obviamente, Lucas Monzón a hacer el cierre. En todo momento especifican y dejan claro: no juega el balón. Entonces, si lo engancha, no juega el balón y el futbolista de Peñarol no provoca este contacto, ¿de qué estamos hablando? En cualquier lugar del mundo es igual a un penal. Pero bueno. Evidentemente no se no, no se quiso cobrar el penal de, del fin de semana. Pero tenemos a ver. Voy ¿Es que no, no caso a ver que qué un contacto. Que hace un contacto claro. claro en cuanto a eso. Para hacer para hacer, ahí, no, sé. ¿Ahí? No, es claro. no es claro el contacto. no es claro para mí? la situación, Este, este no podemos meternos, es tremendo. Eh. Esta miradita no podemos meternos. Esto ahí es tremendo. No podemos meternos. O sea, ellos vieron contacto. Que el jugador de Racing no juega el balón. Que lo engancha. Eh, y que el de Peñarol no busca lo que es el contacto para eh, definitivamente engancharse con el de Racing. Pero después a todo esto el, el contacto no es claro. Hernán, Encima, veo que el jugador se lanza, pero no, no alcanza, no juega el balón en el de Racing, pero no alcanzo a ver un contacto. Para mí es chequeo completo. Okay. ¿Está? Eso es lo, que, lo del audio del bar. Eso es lo, lo, lo que termina pasando eh, en este caso en lo que es el audio bar. Una vergüenza. Sinceramente, no, no hay otra palabra, de, 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 no hay otra forma de escribirlo que una vergüenza. Demuestra que el bar cada día es peor en nuestro fútbol. Que el entendimiento por parte de los árbitros con el bar es muy malo. Es muy malo. Y que llegó para confundir aún más. Primero, llevan para todos lados la jugada. ¿Qué te lleva a ver un contacto que vos después llegás a desestimar totalmente y decir que no, no es claro? Si lo engancha, que es lo que todo el mundo vio, porque lo vimos todos. Si lo engancha, lo derriba, el jugador de Racing no va a jugar el balón, el de Peñarol no provoca esa caída enganchándose con el de Racing. ¿De qué estamos hablando? Es penal claro, es penal claro. El penal del fin de semana no se quiso cobrar y eso está muy, muy, muy claro. El Zorro Suárez, eh, se confirma la lesión del Zorro Suárez, distensión de gemelo, estará de 15 a 20 días de baja eh, por parte de Peñarol. La verdad, un bajón total, sinceramente una, una muy mala noticia, porque creo que es un jugador que, que podía aportar mucho de cara al cierre de temporada, eh, sobre todo con la Copa de por medio para jugar los partidos de campeonato local. Y yo creo que tenía chances de ser titular. El fin de semana eh, contra Nacional. Pero bueno. Esto es un poco lo que ha pasado el día de hoy también con, en parte a Peñarol. Lo del audio bar, La noticia de, del ploteo también del ómnibus de Peñarol. Eh, lo que es esa nueva... Lo que va a hacer Peñarol también en infraestructura de los aromos. Esa nueva inversión. Lo que es el audio bar, Que ya lo acabamos de tratar. La lesión de Zorro Suárez. Y lo que es el probable. Y el probable que se encamina. A jugar a estar es eh, el equipo que eh, jugó en Maracaná contra Flamengo, eh, con la posibilidad. Obviamente, de que pueda estar o no Gastón Ramírez, habría que ver. Pero yo creo que va a ir Darias al doble 5. La línea de 4 se mantiene, obviamente. Y eh, va a jugar por izquierda Báez, por derecha Cabrera, Leo Fernández y arriba Maximiliano Silvera.